Siguiendo al profesor Martiensen en su obra La idea del espacio en la arquitectura griega, los griegos solían levantar los templos en lugares cerrados del exterior de las ciudades. Eran los santuarios, recintos a los que solo acudía el pueblo en días señalados. Estos espacios estaban tapiados con una entrada que llamaban propileos. La posición de los templos era irregular, incluso dando la espalda a los propileos, como le pasa al Partenón. Todo estaba colocado para poder realizar procesiones sagradas entre los edificios. El culto se celebraba en el exterior. El pueblo no entraba en los templos, sino que rodeaba un altar al aire libre ante la portada del templo principal. El santuario de Atenas era la Acrópolis. Allí estaba el alma de la ciudad y el alma de los griegos, razón por la que la historia se ha cebado permanentemente con su destrucción. La Acrópolis de Atenas es un espacio sagrado del arte que todos conocen, incluso sin haberlo visitado. Es un recinto donde encontramos los monumentos de la antigua Grecia, aunque siempre están en obras, y cada vez más acabados, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. La Acrópolis, que todos hemos estudiado, fue levantada durante el gobierno de Pericles, a partir del año 450 a.C. Es la tercera que existió, tras dos anteriores que habían sido arrasadas. La conocemos por la descripción del historiador Pausanias, aunque solo hace referencia a las leyendas y las esculturas. Pero Occidente nunca tuvo conocimiento de cómo fue aquel recinto y sus templos. En la obra La Escuela de Atenas, pintada por Rafael en el Renacimiento, se inventa una arquitectura diferente, igual que hace en el cuadro San Pablo predicando en Atenas, que no tiene referencia alguna a la ciudad. Por entonces era desconocida. Al quedar relegada Atenas durante el periodo bizantino a una simple aldea, no se conocen vistas ni cartografía alguna de la Edad Media, hasta el periodo de la ocupación turca, cuando la Acrópolis era una barriada fortificada, llena de casas con una mezquita que se había construido en el solar del Partenón. Una de las primeras vistas occidentales de Atenas es de 1680, en un atlas holandés, con una imagen en la que destaca la Acrópolis, ocupada con casas. Imágenes del Erechteion, los propileos o la Victoria Áptera no existían y de su aspecto no se sabía nada. Con el asedio de Atenas por los venecianos en 1687 y el bombardeo de la Acrópolis, convertida en una fortificación, los sitiadores dibujaron una imagen del Partenón explotando al haberse convertido en el polvorín de la guarnición. Es la vista antigua más fiable de la ciudad. A finales del siglo XVIII, el pintor y anticuario francés Louis-François Fauvel se instaló en Atenas, pintando y recogiendo restos arqueológicos para el tráfico de antigüedades. Levantó el primer plano exacto que conocemos de la ciudad. El apoyo y la tutela a la independencia de Grecia en el siglo XIX supuso que las potencias europeas convirtieran al país en un reino, coronando como su primer monarca al príncipe alemán Otón I.
Alemania se apoderó literalmente del desarrollo y la cultura de Grecia, enviando a arqueólogos, arquitectos y topógrafos para transformar sus ciudades en escenografías neogriegas. Desde entonces se proyectaron para Atenas numerosos edificios públicos en estilo neoclásico. Del estudio de los restos ruinosos conservados en la capital se encargó el arqueólogo Ludwig Ross en 1835, reconstruyendo e inventándose los monumentos antiguos a medida que eran excavados sus restos. Tras derribar las casas que ocupaban la Acrópolis y expulsar a sus habitantes, pudo verse realmente la superficie arrasada de aquel espacio. El recinto y las ruinas de los viejos templos era un paraje desolador. El arqueólogo Christian Hansen se encargó del Templo de la Victoria Áptera. Los turcos lo habían destruido en 1687, usando sus sillares para las fortificaciones. Al no haber referencia gráfica ninguna, con los restos encontrados se inventó la actual capilla. Del Erechteion no quedaba casi nada, un muro y varias columnas. Lo habían convertido en el harén del gobernador turco, y al desmontarlo no quedaba casi nada. El mirador de las Cariátides, al que Lord Elgin le había quitado una para llevársela a Londres, se conservaba con un pilar de ladrillo. El Partenón, despojado de construcciones, quedó convertido en un espacio vacío, sin la cela o cámara central. Tenía unas cuantas columnas en pie y un solo frontón arruinado tras el saqueo del inglés Lord Elgin. Los accesos a la Acrópolis eran la parte más transformada. Al derribar el castillo y la torre de entrada al recinto, tuvieron que inventarse también los propileos y el desconocido acceso original al santuario, modificado con las transformaciones introducidas. El rey Otón I le encargó al arquitecto neoclásico Schinkel el diseño de un gran palacio real para construirlo en la arrasada Acrópolis. Las nuevas edificaciones cubrirían casi todo el espacio, aunque las limitaciones económicas de la monarquía lo impidieron. A partir de mediados del siglo XIX, se publicaron por Europa todo tipo de dibujos de la Acrópolis, vistas inventadas en su mayoría, que se apoyaban en los pocos restos existentes y que acabaron avaladas por la intuición arqueológica. La Acrópolis, que hoy conocemos por las historias del arte, es el fruto mezclado de la labor de los arqueólogos, de la idealización de los dibujantes y pintores, junto con la masiva reconstrucción demandada por políticos y visitantes. El recinto sagrado de Atenas sufrió tantas transformaciones que no puede garantizarse que fuese realmente como hoy se encuentra, con las increíbles calzadas hormigonadas para favorecer el movimiento de masas.